ya estoy que yo ni. Ya yo ni quiero ni hablar. Tú no te das cuenta que yo ya ni quiero hablar. De los 7 o 10 plataformas que me transmitían a mí, yo mandé a cerrar casi todas esas plataformas. Porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Esta es la locura. La locura más grande del mundo es el problema este de Cuba. Mira la cola que hay con el combustible. Te das cuenta que no arreglan una, todos los días peor y peor. Ese país se ha convertido en una desgracia. De Cuba lo único que llegan son malas noticias. Hoy se ahogaron un padre y un muchacho de Placeta. 55 años él, 18 el muchacho. ¿Te das cuenta? Esto es para volverse loco. Porque la gente piensa para ellos, pero yo no pienso para mí. Yo pienso para toda mi nación en conjunto. Yo lucho por todos los cubanos, sin importar ninguno. Yo lucho para que Raúl Castro sea tan libre como tan libre tiene que ser Ferrer. Porque Cuba es una desgracia por todos los lados que tú la miras. Una desgracia, ¿eh? Es algo alucinante al dolor, al sufrimiento, a la miseria, a la desesperación. Es una nación que parecen seres del inframundo. Es algo que vaya, es para llorar. Es para llorar. Se le ahogó la mujer a un muchacho y el hijito de 4 años. Y es una tragedia que no acaba, que no termina. Y allá en La Habana queriendo resolver los problemas, no se dan cuenta que son 63 años tratando de hacer merengue con piedra. Las piedras no dan merengue. El merengue se hace de nuevo, aplicando la misma receta y la misma receta y la misma receta. Y echando 30, 25, 27, 29. Mil y pico de años, embarcando a todo el mundo, embarcando a fiscales, a policías, a comunicadores, a periodistas, personas que están ahí de una forma u otra obligadas, chantajeadas por un grupito así que con esta mano los cuenta y sobran personas. Y entonces no, este país no llega, no va a ningún lugar. Ese exilio loco que no se une, que vive haciendo conferencias para transiciones y para cuando vayamos a asumir las riendas del fin de la dictadura, como los locos estos de Miami, que hace 4 días se reunieron con el doctor Boronat, el mismo loco del parón de diciembre y del parón de enero, y de qué parón ni qué nada, qué resistencia, ni qué reunión, ni qué pitos y flautas, guitarras y violines de yagua. Son locuras de todo este tongue loco. Cuba no tiene un líder político de peso ni en el gobierno, ni en la oposición, ni en el exilio. Nada. El único líder político que Cuba tuvo después de Martí fue Chivá y Fidel Castro. Y Fidel Castro se convirtió en la peor pesadilla del pueblo de Cuba. Cuando tú miras lo que Fidel Castro hizo con Cuba es para llorar, no solamente por la embarcada y el dolor y la destrucción que le dio al pueblo de Cuba, sino porque un hombre con un talento como ese, con ese carisma, con esa intelectualidad, con esa profesionalidad, cogió todos esos dones que le dio la vida, o Dios, yo no sé, para destruir a su nación cuando pudo hacer de Cuba una taza de oro, caballero. Es para llorar el camino nefasto que Fidel Castro cogió. Él y toda la mano de delincuente, desgraciado esto, que han acabado con el país, han hecho polvo, ya no queda nada. La gente está regalando hasta el perro para irse de Cuba, llevándose a los niños. No se lleven a los niños. Dejen a sus hijos en Cuba. No importa los años que van a pasar, nada en este mundo. No hay nada en este mundo
En ningún país del mundo que valga la vida de tus hijos inocentes, que no son capaces de entender ni de pagar la responsabilidad de tu irresponsable manera de actuar. Dejen los niños en Cuba, no se lleven a los niños. Traten de llegar a ustedes, busquen sus documentos y luego con el tiempo reclamen a sus hijos. Esto no tiene nombre, lo que es dolor, mala noticia, desgracia, sufrimiento. No hay un rayo de esperanza por ningún lado. No se vislumbra nada. Se rompe la guitera, no hay comida, no hay cuota, no hay café. Ya el café no viene empaquetado, ahora le van al palmiche a la gente. No hay combustible. El país, hijo de su madre este, se pone del lado de Putin. Y aunque no apoye la guerra, pero sí apoya a su aliado. Y ahora se les va el turismo y los últimos 4 pesos que le entraban. ¿Por qué? Porque los locos andan por las calles, no hay un cartopril, no hay un enalapril, no hay una pastilla para la esquizofrenia. Es una locura total. Ya esto no va más. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? Fidel Castro se murió y se hundió Cuba, se acabó de desgraciar. Ya él la había hecho polvo, pedazo y trozo. Y esta gente vinieron y le hicieron astilla, ya. Es un descendido, un sálvese, ya. No hay quien viva. El otro día vi unos viejitos tirados en la calle ahí. Y la gente pasándole por arriba, como si le estuvieran pasando por arriba a sacos de basura, a animales de un mortuorio putrefacto, que esperan las aves de carroña para comer. ¿Cuándo el cubano se comportó así? Un ser tan solidario, un ser tan desprendido, un ser tan entregado, tan humano, tan conciudadano, como siempre fue el cubano. El hombre que hacía cola para mandarle sangre a Nicaragua y al Perú en el terremoto. Y se solide... ya a nadie le duele nada. Estamos viviendo como la máquina del tiempo de H.G. Wells, donde el hombre llegó al mundo de los milagros y la muchacha se ahogaba y no le importa ya esto. ¿Hasta dónde es esto, Dios mío? ¿Hasta dónde tú vas a llevar al pueblo de Cuba? ¿A qué más tiene que pagarte este pueblo? Tú que eres un Dios de compasión, de misericordia, un Dios cuyo amor sobrepasa todo entendimiento. ¿Hasta dónde tú vas a castigar a este pueblo maldito que ya no soporta una cosa más? Si el pueblo de Israel fue peor y tú lo perdonaste y después de 2000 años lo trajiste a tu tierra, ¿hasta cuándo es el dolor del pueblo de Cuba, carajo? ¿Hasta cuándo esto? Ten piedad, mira al pueblo de Cuba con compasión, ilumina a los malditos dirigentes, eso. Haz algo por tu pueblo, porque se muere el pueblo de Cuba. Ya no queda nada.